Hola, bienvenidos a su canal de contenido viral. Lamentable. Torrenciales lluvias al sur de Brasil dejan 6 muertos y a miles evacuados. Al menos 6 personas murieron y cerca de 26.000 personas afectadas en 39 ciudades al sur de Brasil, dejó un temporal de lluvias que golpea desde hace varios días el estado de Paraná. Las fuertes precipitaciones han provocado daños en 1.525 viviendas y obligado a 2.266 personas a abandonar temporalmente sus hogares, según el último boletín de la Defensa Civil de Paraná, región fronteriza con Paraguay y Argentina. Asimismo, se han producido cortes de luz, desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierra en carreteras de las zonas más golpeadas por el temporal, así como problemas en el abastecimiento de agua potable en algunos municipios. Entre las víctimas mortales hay un bebé de 8 meses y su hermana de 7 años que fallecieron cuando un torrente de agua se llevó el vehículo en el que viajaban con sus padres, que consiguieron salvarse, según el Cuerpo de Bomberos de Brasil. Las lluvias también elevaron el volumen de agua de las cataratas de Iguazú, en la frontera de Brasil y Argentina, hasta los 13.7 millones de litros por segundo. ¿Qué opinas de esta noticia? Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto. ¡No! 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 ¡